el CENETUR, del edificio del Instituto Nacional de Aprendizaje. Estamos en transmisión en vivo para usted, amigo y amiga, no solamente de Cartago. Recuerde que estamos transmitiendo para 7 provincias de Costa Rica y también para Sudamérica, para usted los amigos que nos veían por allá por Canadá, don Carlos, ¿cómo me le va? Estamos en vivo acá para usted y transmitiendo lo que es esta presentación de algo que creemos sumamente importante para Costa Rica en lo que es el rescate condominial. Vamos a hablar en este momento, que es el productor general de esta gran instancia del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica. Don Julián, ¿qué tal? Mucho gusto, Brian. Un saludo para todos. Hablábamos extra micrófonos y la razón que nos une representa algo interesante. Ahora que nosotros vemos lo que es la invasión de comidas rápidas, esa transculturización que tenemos con respecto a la forma de comer, esto se convierte en un rescate para que tal vez las nuevas generaciones tengan la capacidad y puedan sentir lo que es el verdadero sazón costarricense. Parte, bueno, primero muchas gracias y muchas gracias a todos por invitarnos. La invitación para que todos el 10 de marzo pues estén ahí conectados al televisor viendo ojalá la sazón que nos une. Como usted lo decía, hay algo que es como transversal en nuestra sociedad y demás, que es básicamente la gastronomía. Hay muchísimas cosas porque nuestra gastronomía es súper rica en cuanto a sabores, ingredientes, variedades, platillos y demás. Entonces parte de lo que la gente va a poder ver en el programa es precisamente esa variedad de platillos que tenemos. Por cada episodio tenemos un programa, un platillo de diferentes regiones del país, que no son usualmente los platillos que conocemos tradicionalmente como que el gallo pinto, no. Vamos a ir un poquito más allá. Por ejemplo, en Guanacaste vamos a tener un plato que se llama la chanfaina. Vamos a poder conocer el bochinche casado de limón. Vamos a conocer la gallina en jarra, en la alajuela. Vamos a conocer el angú de Guineo, en Heredia, etc. Entonces son platillos que tal vez todos hemos comido, todos hemos como experimentado en algún momento, pero que no lo tenemos como en nuestra mente cuando hablamos sobre la cocina costarricense. Y precisamente parte del valor de este programa es traer sobre la mesa aquello que ha estado con nosotros desde siempre, pero que también no conocemos desde ahora. Vamos perdiendo esa identidad con la cocina costarricense. Sí, sí. En realidad, digamos, creo que no sé si es como le damos la importancia que merece en realidad, pero bueno, también parte de estas iniciativas es un poco darle el espacio que la gastronomía costarricense, que precisamente tiene muchísimo que ofrecer, se merece y que pueda mostrarse a nivel del mundo. Parte de lo que queremos con este programa también, hay mucha cocina e innovación, que es alejarnos bastante, como seguir otros ejemplos de otros países como Perú, México, que tienen una gastronomía famosa precisamente por eso, porque han sabido traer lo tradicional y reinventar un poquito todo lo que tenemos para poder ofrecerlo de una manera mucho más gourmet, como lo van a poder ver en el programa. Algo más creativo, tal vez con agarrar el famoso ceviche peruano, que lo he oído tan famoso últimamente que ya se me grabó en la cabeza. Claro. Pero darle tal vez el sabor tico, hacer, digamos, esas mezclas culinarias o esas mezclas de sabor con la sazón tica también. Claro, claro, claro. Eso es lo de las ideas básicas. Sí, los chicos en todos los programas tienen un reto semanal, donde pues a partir de un platillo tradicional y ciertos ingredientes locales de una región van a tener que efectivamente hacer un plato de cocina e innovación basado en esos retos. Entonces vamos a pasar por todo lado. La gente va a poder ver la gastronomía de Heredia, la gastronomía de todas las diferentes provincias. Vamos a conocer platillos que no son, de nuevo, los más tradicionales, pero que tienen muchísimo que ofrecer porque están deliciosos. Podemos decir que es la sazón que nos une en su primera temporada, ¿verdad? Su primera temporada, claro. Estamos en proceso de confirmar y demás, pero probablemente van a venir muchos proyectos más bonitos y de igual manera explorando esto que es tan importante. Importantísimo también el apoyo de lo que son las instituciones del Estado, el Instituto Costarricense del Turismo, el INAH, y también la unión de lo que es el SINAR, ¿verdad? Lógicamente para esto, y también de la empresa privada. ¿Qué importante está? Algo importante, bueno, este proyecto es una coproducción con el INAH, que ha sido nuestro principal socio en esto, que nos aportó desde la locación, todo el apoyo logístico, el conocimiento que ellos tienen, ¿verdad? Y también, bueno, como se lo mencionaba bien, el Ministerio de Cultura, que también estaban por ahí, y también se han unido
entidades privadas a toda esta iniciativa, el Ecodoméstico Naval, Vega Super, que aportó todos los insumos y demás, Monix, lo vimos por ahí también. Monix, exactamente. Entonces ha sido una iniciativa pues, que ha incorporado bastante gente por dicha y pues, nos sentimos muy orgullosos del proyecto. En realidad tenemos, estamos muy contentos también con la calidad del proyecto y demás, así que nosotros lo disfrutamos muchísimo grabando, disfrutamos produciéndolo, así que esperamos que ustedes lo disfruten allá también viendo. Nosotros vemos tal vez, normalmente cuando estamos trabajando en la parte audiovisual, el behind, de cámaras, el detrás de cámaras, excelente trabajo, nos encantó el movimiento, la parte profesional, y ya no son, y seamos sinceros, ya no son aquellos programas que tal vez se hacían con una toma fija o con una toma al plato, sino el movimiento, o sea, la frescura del programa realmente, eso yo digo que es a un nivel igual que cualquier reality show que yo he visto por cable. Muchas gracias. En realidad, esto ha sido una iniciativa y un esfuerzo de muchísima gente. Día a día trabajamos, por lo menos en grabación, con unas 25, 30 personas, ¿verdad? Que están dentro de esto, gente súper capacitada, muy experimentada también, que le pusieron muchísimo amor. Yo creo que este es un proyecto que, tal como la cocina, se cocina a su manera, ¿verdad? Nosotros le pusimos mucho amor al proyecto, le pusimos mucha gana, mucho empeño, y pues bueno, esperemos que el resultado se dé. Y muy importante, Adrián, ver la participación de la juventud en la cocina autónoma. Claro, claro. Es importante. Sí, todos los participantes del programa son egresados de proyectos de programas de gastronomía en INA. Son bastante jóvenes, la mayoría. Entonces, bueno, es como esa gente que están haciendo nuestra intención. No era tampoco como traer el chef conocido ni demás, sino más bien como tratar de dar oportunidades a esas nuevas caras que van a llevar definitivamente, después de todo el aprendizaje que han tenido, toda esta travesía por la gestión de los servicios, el conocimiento y lo que saben y lo que aprendieron a diferentes comunidades, a sus restaurantes, a sus clases, a sus creaciones, efectivamente. Aquí pueden nacer emprendedores perfectamente. Esperemos que sí. Se comienza, claro que sí. Don Adrián, muchísimas gracias. Gracias a usted, de parte de TV Cartago Digital, la televisora de Cartago, nos complace verdaderamente estar acá. Y tengan todo el apoyo 100%. Vamos a estar detrás de toda la secuencia de la programación que ustedes tienen, de este reality, este primer reality que se hace en Costa Rica. Y de verdad, el agradecimiento. Sé que está en casa, que está en el trabajo. Muchísimas gracias también. Recuerde que está en TV Cartago Digital. Chao.